componente, ¿no? Pequeño souvenir que me traje de mi último viaje a Mexicali. Digo, originalmente este pescado es de Sinaloa, lo trajeron a Mexicali, evidentemente, y nada como comerlo fresquito allá, recién sacado en mi tierra, pero tampoco me vas a decir que le vas a hacer el feo. Lo dudo muchísimo, sinceramente. Aunque este pescado lo traje de Mexicali, pues no es ningún secreto que yo no nací ahí, que yo soy de Sinaloa, y es que... pues no es ningún secreto porque realmente me la paso presumiéndolo cada vez que tengo oportunidad. Híjole, uno se pone unos banquetazos allá en Culiacán, sobre todo con la parte de los mariscos. Y este plato, este que vamos a preparar ahorita, es uno de mis favoritos porque yo crecí comiendo pescado zarandeado en mi casa. La verdad es que es una preparación sumamente sencilla, pero como siempre te digo, no por sencillo, el resultado deja de ser espectacular. Lo primero que yo voy a hacer, antes de que otra cosa suceda, es preparar el zarandeado o la salsa con la que vamos a marinar el pescado. Y para continuar con los ingredientes de primerísima calidad, tengo aquí esta salsa picante que es prácticamente un obligado en esta preparación porque precisamente fue creada en Sinaloa. La verdad es que está muy rica, tiene un picor medio, por lo que no es nada extraño encontrarla prácticamente en todas las mesas de todos los hogares de Culiacán. Y aunque es tradicional para esta receta, no quiere decir que si no hay salsa, tampoco hay pescado y se acabó la fiesta. Evidentemente puedes utilizar cualquier picante que a ti te guste, el que tengas a la mano y de la marca que tú prefieras. Imagínate nada más el sabor que va a tener esta salsa. Sus bases son mayonesa y mantequilla clarificada, que básicamente puedes utilizar mantequilla derretida, aunque a mí me gusta separar el lácteo y utilizar únicamente la grasa, pero esto no es absolutamente necesario. También lleva bastante mostaza y evidentemente la salsa picante. En cuanto a cantidades, no te puedo decir exactamente cuánto utilizar de cada una porque va a depender en gran manera de qué tanto pescado vas a utilizar y por supuesto de cuál sea el sabor que tú estés buscando. Si quieres un poco más de acidez, le puedes agregar un poco más de mostaza, o si quieres que esté más picoso, pues evidentemente más salsa de la que tú estés utilizando. La textura debe quedarnos semilíquida o semiespesa, según lo quieras ver, pero es importante que sea lo suficientemente densa para que se adhiera al pescado y no corra tanto riesgo de caerse una vez que esté en el asador. Ya nada más para amarrar, me gusta aventarle el jugo de un par de limones para cortar un poquito con la grasa de la mantequilla y la mayonesa, pero fuera de eso, no ocupa absolutamente nada más. Ve nomás qué belleza. Híjole, sí está bastante imponente, pero no te me preocupes que ahorita vamos a ver por dónde le llegamos, porque el menú de hoy es pescado zarandeado y vamos a comer pescado zarandeado o me dejo de llamar Oscar Sandoval. Lo primero que hay que hacer es aquí en la parte del lomo, ir sintiendo cuando justo pasa el espinazo para empezar a hacer el primer corte. Es importante hacerlo lo más pegado al espinazo posible para que podamos quitar la mayor cantidad de lonja. Lo puedes ir haciendo despacio, dándole profundidad conforme vayas sintiendo que vas librando las espinas. Pero eso sí, ahí te quiero ver cuando llegues a la parte de la cabeza, porque sobre todo por el tamaño que tiene este espécimen, las espinas tienden a ser demasiado duras, prácticamente se sienten como huesos y es muy difícil romperlas. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo que mis habilidades para filetear pescado tal vez no son las mejores. Habrá quien se dedique a esto y lo haga en cuestión de minutos y para él esto sea el pan de todos los días. Pero para ti y para mí que somos mortales, hay que hacerlo con bastante cuidado si no queremos despedazarlo en el proceso. Ya que llegamos prácticamente a lo más profundo, cuando lo podemos ya abrir en mariposa, claro, sin cortar completamente, aquí en la parte donde estarían las branquias, hay que hacer un corte para separar la cabeza, lo que nos va a permitir ahora sí abrirlo completamente. Ok, era imposible que eso se viera estéticamente aceptable ya en cámara, pero después de una lucha titánica, de un enfrentamiento colosal, te lo muestro de una manera, digamos, ya más presentable para que puedas ver los cortes que logramos obtener. Aquí tengo los dos filetes, que serían las lonjas de los costados, que eso sí, déjame decirte, salieron completitos. Tengo también el espinazo, que para nada me lo vayas a despreciar porque todavía tiene alguito de carne y como te decía, las espinas son bastante grandes y se pueden quitar muy fácilmente. También tenemos la cabeza, que realmente no la voy a utilizar para esta preparación. Se puede guardar para hacer un fondo de pescado para alguna otra preparación en un futuro, pero para hoy la vamos a descartar.
Aunque tradicionalmente el pescado zarandeado se abre en corte mariposa y así se pone directo a las brasas, me sirvió hacerlo así en partes porque definitivamente tampoco iba a caber en mi parrilla. Este es un espécimen fuera de lo común, no es el pescadito que tradicionalmente te avientas el domingo. Y dime tú, ¿qué sería de este pobre pescadito sin un buen salsón que lo corone? Y como todo en la cocina, la salsa juega un papel fundamental desde mi punto de vista. Yo considero que la salsa es la que te viste el platillo, la corona que cierra con broche de oro cualquier preparación. Y hoy, por supuesto, que no va a ser la excepción. Para este pescado, tradicionalmente se prepara una salsa guisada, aunque bien podríamos comerlo con una salsita tatemada o con cualquiera que nos guste, porque, bueno, ahorita vas a ver lo sabroso que queda. Pero como queremos apegarnos a la regla, hoy vamos a hacer una salsita conforme marca el manual, por lo que yo aquí en el disco voy a aventar un chorrito de aceite para que se vaya calentando y darle paso a esta gran fiesta de colores. Lo primero que voy a aventar para ir alborotando a los vecinos es, por supuesto, la reina de la cocina, acompañada de unos buenos dientes de ajo, 6 o 7 más o menos. Y tú sabes a lo que huele esto, el aroma que impregna el lugar cuando estás acitronando cebolla en un chorrito de aceite o mantequilla, es simplemente extraordinario. No es necesario que cambie su color, solamente que libere un poco de su aroma y su sabor. Antes de darle paso a este otro ingrediente que también es sumamente aromático, voy a cortar unas 4 o 5 varitas de apio, que como puedes ver no las estoy cortando muy finito, no es completamente necesario, más adelante te vas a dar cuenta, y lo voy a aventar aquí junto con la cebolla para que se vaya suavizando, que vaya también liberando su aroma, y basta con estarlo moviendo de tiempo en tiempo nada más para que no se nos vaya a pegar. Yo lo estoy haciendo así porque son de los vegetales más duros, los que más van a tardar en ablandarse, digamos, pero en esta ocasión el orden de los factores no altera el producto, por lo que, pensándolo bien, voy a agregar el resto de los ingredientes. Yo le voy a poner tomate, que puedes ver que estoy cortando también en cubos grandes, te digo, no importa, y también algo de tomatillo, que le va a ayudar a balancear en cuanto a acidez, le va a dar un sabor, híjole, extraordinario, ahorita vas a ver. Para la parte del picante, yo le voy a agregar chile jalapeño, que no sé si coincidas conmigo, pero no es tan picante, por lo que va a ser necesario aventarle también unos chilitos serranos, que esos sí están bravos, así que ojo, pero ya depende del gusto de cada quien cuánto le vas a poner. De estos últimos 4 ingredientes, le puse 10 piezas de cada uno y van todos juntos para adentro. Ya nada más voy a sazonar con un poquito de orégano, que también le da un levantón a esta salsa. El aroma es, tú lo sabes, delicioso. Y aquí los voy a estar moviendo a fuego medio, despacio y sin prisa, para que, mira, en su propio jugo se vayan cociendo. Poco a poco va a ir esto tomando la textura que buscamos, la de una salsa precisamente. Tú no te desesperes. Mientras yo voy acomodando aquí en mi parrilla el pescadito, no sé si te había dicho, pero este es un pargo de aproximadamente 7 kilos y medio. Así que ya sabes el banquete que nos vamos a aventar. Lo que ves que estoy haciendo aquí es sazonarlo nada más con un poquito de sal, de pimienta y ajo en polvo. Lo básico, porque realmente todo el sabor va a estar en la salsa. Esa sí se la vamos a aventar sin miedo. Lo vamos a bañar completamente, procurando que quede bien cubierto, e incluso podemos darle un ligero masaje con la punta de los dedos, ojo, con cuidado para no desprender la carne, pero sí intentando que penetre un poco más el aderezo o zarandeado, porque eso le va a dar muchísimo más sabor. Y esto no sé si todo mundo lo hace, pero a mí me gusta aventarle unas rodajas de apio fileteadito, finito, y también algo de cebolla. Una, porque se ve muy bonito en la parrilla, y dos, porque me gusta que cuando empiezo a armarme mis tacos se vengan esos pedacitos de cebolla tatemada y de apio. No, hombre, ya solo resta cerrar esta parrilla, que como puedes ver es un tipo prensa, que de hecho creo que esta fue creada para este propósito, porque seguramente tendrá algún otro uso, pero en este momento no se me ocurre ninguno más útil que este. Lo voy a dejar aquí reposando por unos minutos en lo que prendemos el carbón.
La brasa todavía está bastante brava, por lo que vamos a checar cómo va esta salsita. Mira, ya tiene otro aspecto, ¿no? Ya está empezando a cambiar de color, se siente un poco más suave y es cuestión de tiempo para que solita, como te decía, en sus propios jugos se vaya suavizando, se vaya cocinando hasta que se vea más o menos así. Mira, han pasado como 10 minutos aproximadamente y yo creo que pues ya, eso ya está en su mero punto. Ya nada más para amarrar, a mí me gusta aventarle un puñito de cilantro porque le da muy buen sabor y también muchísimo aroma, se lleva bastante bien con el pescado. Evidentemente un toquecito de sal y pimienta para rectificar y estamos del otro lado, rey. Ya con la brasa lista, más o menos a unos 6 segundos, acuérdate que parezca esto un monstruo, no quita que todavía sea un pescado, es una carne sumamente delicada que hay que tratar con mucho cuidado. Pero ahora sí, le damos paso al protagonista de esta tarde. En cuanto a tiempo de cocción, no te puedo decir exactamente porque depende mucho de tu fuego, de la altura de tu asador, pero te puedo decir que es bastante rápida. Basta con que lo estés checando en la parte de abajo cuando ya tiene un tono doradito en la parte de la piel, que es precisamente la que cuida la carne, para que sepas cuándo darle vuelta. Y eso sí, en la parte de la carne es sumamente rápido, es casi intuitivo, tú te vas a dar cuenta. A mí me tomó aproximadamente unos 4 minutos, pero cuando se vea más o menos así, vete amarrando tu babero porque se viene tremendo festín. Ya lo estás viendo por ti mismo, no te tengo que decir mucho. Le cambiamos el nombre a pudín, gelatina o cómo le ponemos, porque tú estás viendo que a cucharadas se puede hacer este pescadito zarandeado. Está delicioso, es poco, está espectacular, está buenísimo. Lo podría acompañar con un arrocito fácilmente, así como un platillo para comerlo a cucharadas. Está buenísimo, pero yo no perdono un buen taco. Y es que yo considero que no hay mejor manera de rendirle honor a este señor Pargo, que meterlo evidentemente en una buena tortilla con su salsita respectivamente y armarnos tremendo tacazo de pescado zarandeado. La verdad es que estos sabores son extraordinarios. Evidentemente me regresa mucho a mi infancia allá en Culiacán, donde crecí, pero no puedo negar que esto es algo delicioso. El pescado está tremendamente suave, la salsa, híjole, le hace una combinación perfecta. Siempre lo he comido así, con esa salsa tipo guisada, aunque seguramente con alguna otra salsa se llevaría bastante bien también, pero esa le va perfecto. Además que la carne de este pescado es bastante suave también en sabor, no tiene ese sabor pues a pescado que a muchas personas tiende como a saturarles, a no gustarles. Esta es una carne bastante suave en cuanto a sabor. Nada más por si no ha quedado suficientemente claro, esto está espectacular. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Para mí fue un gusto compartir con ustedes. Recuerden que la vida es un balance, disfruten la cocina y nos vemos en la próxima.